Buenas tardes. Thank you.
Thank you.
9 meses nuestra madre, la Virgen María, llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo y anduvieron recorriendo largas distancias para que llegara este momento tan importante. Que la paciencia y la virtud de San José y nuestra madre, la Virgen María, también sea un modelo para nosotros. Vivimos en el tiempo en donde todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, pero Dios requiere de nuestra paciencia, de nuestra perseverancia. Bien dice el dicho, el que persevera alcanza. Y lo mismo dice la palabra de Dios, aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Dios no nos quiere tibios, Dios no nos quiere un ratito sí, un ratito no, hoy sí, mañana no. Él dice, di sí si quieres, o di no si no quieres. Que ellos pues nos ayuden, ayuden a esta familia en donde hoy reciben a los santos peregrinos, las otras familias. Siempre pedimos por todos, por nuestro pueblo, porque necesitamos de la bendición de Dios. Que un día lleguemos a ser hermanos, que un día nos ayudemos, que un día luchemos por las necesidades que hay. Quizás aparentemente no hay necesidades, pero en nuestro modo de ser a veces nos damos cuenta que estamos aún lejos de conocer a ese Dios que es amor. Para que ellos nos ayuden a derribar toda clase de obstáculos que nos impiden acercarnos a Dios, a nuestra fe católica con la palabra de Dios. Gracias.
recordarles que traemos literatura, traemos libros que evangelizan sobre nuestra fe. Hay de diferentes temas, hay algunos para conocer un poquito más sobre nuestra identidad como católicos y sentirnos seguros. Hay otros que son para cultivar la vida de oración. Los invitamos para que pasen aquí por donde estamos, para que si gustan checarlos, pues puedan quedarse con este material que nos ayuda bastante a fortalecer nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendícenos, Señor. Dice las manos de quienes nos prepararon. Da pan a los que tienen hambre, y hambre de ti, Señor, a nosotros que tenemos este pan. Y haznos partícipes de tu banquete celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un cristiano alaba al Señor, todo el mundo se mueve alabando al Señor. Todo el mundo se mueve alabando al Señor. Cuando el católico alaba al Señor, todo el mundo se mueve, Señor. Cuando la iglesia alaba al Señor, todo el mundo se mueve alabando al Señor. Todo el mundo se mueve alabando al Señor.